Hello, hello, guys. How are you doing? Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening, Mirna. How are you? Very well, thank you. Awesome. Amazing. Amazing to hear that. All right. Happy to hear that. Sorry, I don't know what I said. Lo siento, no sé qué dije. Se me confundieron las palabras happy. Okay. Sorry. Yeah, I'm happy to hear that. Feliz de escucharla. All right. Hello, Leticia, how are you? Hello, teacher. Good, and how was your day? Oh, it's been good. It's pretty good. Are you driving? Hello, oh? Yes, oh, all right. Good evening. Sorry. Hi, Oli, good evening. Well, it's been pretty good. It's been a bit busy. Just a bit. No teaching in my house. Oh, okay. No, I heard music. Escuché música. Y pensé que iba manejando. No. Es una serie de mi época que estoy tratando de insertarle en la cabeza a mi hija. All right, then. ¿Cuál? Pato Venturas. Ay, sí. Súper genial. Yes. Esa es la que van... Van a estrenar una nueva temporada, versión. Ajá, no recuerdo si versión o temporada. Yo creo que es temporada, fíjense. Pero bueno, sí, van a Estuvieron dando algunos capítulos en un canal de Disney, pero bueno, la verdad es que como es nuevo, ¿verdad? No puede ser exactamente igual a como nosotros lo vimos, ¿verdad? Sí. Pero por eso le enseño a ella que como era antes, para que hagan las comparaciones también. Exacto, pero bien bonito, honestamente. Esa serie me gustaba un montón a mí. Ajá, sí tenía lo que antes podríamos decir, uy, qué feo y qué malo, va. Pero hoy hay cosas. Qué raro, bueno. Sí. Todavía las series antiguas traían mucho de valores. Ah, bastante. Sí. Algo de... el ingenio, la creatividad, el valor que tiene una promesa, ser auténticos, decir la verdad, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hoy es bien difícil identificarlos. Yes, es un poquito más difícil, pero siempre hay series. You can find series. For example, one that I saw recently, una que vi reciente y que me gustó un montón, que habla acerca de valores, se llama She-Ra y las princesas del poder. No sé si se recuerda de She-Ra. Sí, me acuerdo. No, sí. Pero antes de que la vean, no es la misma She-Ra que en He-Man. Ajá. No sale He-Man, pero sí no. Sale el poder de Grayskull, la espada de She-Ra, y sale She-Ra. Varios personajes. Es un poquito diferente, but it's pretty cool. A mí me gustó. Sobre todo que habla de los valores. Fíjese que ese sí no la ven en canal, la estrenaron en Netflix. La estrenaron por ahí. Pero okay. It's pretty good. I recommend it. Yo la recomiendo. Thank you. For Thank any you. Age, para cualquier edad. Yes. Yeah. All right. Yeah. Thank you, teacher. You're welcome. All right, guys. So how are you? How is everybody? How was your day? Good evening, Jose. Fine. Fine? All right then. Awesome. Drinking coffee. Cool. Yeah. Yes, amazing. All right. Ay, qué triste. No, mentira. No, yo sé. No, yo lo entiendo. I know. No, I know. It's been a long day. Yo sé que ha sido un día largo para algunos de ustedes, so it's okay. Don't worry, guys. I'm happy to see you again. Okay. Estoy feliz de volverlos a ver. A new day. And the announcements for every day. All right. Lo voy a aburrir estos últimos tres días con esto. Remember that we have until this Thursday to finish the platform. All right. Before 11:59, you have to finish the platform to make sure INSAFOR is going to take you into account for the next course. All right. Solo para que INSAFOR los pueda tomar para el siguiente curso. Thank you. For some of you that already finished to 100%. All right, gracias.
Para, hay varios que ya terminaron al 100%. Amazing. Thank you very much for that. And if you're not there yet, it's okay. You still have before 11:59 on Thursday, all right? Also, remember that you have until December 23rd. Me dijeron que están en el proceso de enviarles los documentos. All right, so let's be patient. Porque todavía tenemos hasta el 23 para enviar los documentos. Si no, yo voy a seguir preguntando, ¿ok? ¿A quién todavía no les ha caído los documentos para el siguiente curso, guys? A mí. ¿Usted no, Oli? ¿A quién más? En mi casa, teacher, dice que se lo mandan directamente a Recursos Humanos. Entonces, pero mañana ellos se encargan. Sí, porfa, asegúrese, porque si no, no lo van a tomar en cuenta para el siguiente. Ah, pero es mejor que pregunte y me avisa. Uh-huh. Vaya, me escribieron ahora en WhatsApp personal y me dijeron que se estaba interesado en seguir. Yo confirmé que sí, ¿verdad? Pero okay. La compañera mañana. Ah, ok, se va a pasar para la mañana. No, voy a preguntar mañana. Sorry. Es como que, okay. No, I'm sorry, okay. All right then. Sí, pregunte, porque sí, hasta el 23 tenemos de diciembre y no sé cuánto saldría de Recursos Humanos de su trabajo de vacaciones, mejor que lo haga antes de que se vaya. Ajá. Yes, hay unos departamentos que se van temprano de vacaciones. Hay gente que hoy salió de vacaciones. No, I don't know. Yes. ¿Qué tal el resto, guys? Joel, Leticia, Carlos, Elsie, Estel. Yo estoy igual que. ¿Qué yo estoy igual que José. Ah, que José. All right. Mm-hmm. Solo pendiente de confirmar. Ah, bye. Chivo. Igual a mí me enviaron el mensajito, confirmé y quedaron de enviar el correo. Creería que mañana. Mira, qué bárbaros son, porque no a todos nos los han enviado. Voy a poner el reclamo yo. Sí, porque sí, no, en sí, mi caso ponelo. No lo han enviado. Porque vos la number one y no te lo han mandado, santo Dios. No, para claro, Dios santo, ¿qué va a pasar? No, el mes pasado, este mes me iban a dejar afuera, ¿sabes? Porque no mandaron los documentos. Ah, no, hombre. No, yo sí tuve que pagar el curso. No, yo le pagué este mes porque no aplicaba hasta diciembre porque no mandaron toda la documentación, pero a mí no me avisaron nada. Ah, no. Y ahora hablé con Jonathan y le pregunté y no me dijo nada. Mañana le voy a hablar a Elena, fíjate. Sí, mejor Elena, porque ella es, como ellos están, son de soporte, siento que estamos ocupados con la plataforma. Pero igual sí, siempre no. Se apoyan en ellos. Ajá, pero mejor dígale Elena, yo le voy a preguntar también a Miss Elena para ver qué me dice. All right? Sí, y porque a mí no me han escrito ni nada. Es más, me dijeron si quería pagar el mes de enero de una sola vez y yo así como que qué. Como que el trabajo tiene que pagar, hombre, no yo. No, fíjate que realmente sí me parece, porque si alguien lo puede pagar, qué bueno que lo pueda pagar, pues porque, pero sí, y solo sí aceptarán gente que no trabaja, eso sí. Pero tenés que presentar planilla. Yo cedería mi cupo con mucho gusto si fuera así, y no es así. No. Pero si no le voy a decir desde el principio, desde principio me vendieron esa idea. Y ya cuando, no. O sea, lo que te dicen es una cosa y lo que sucede otra. Es correcto. No, yeah, pero yo este mes para poder estar en este curso, porque me dijeron que tenía que esperar hasta en enero, yo le dije, no puedo esperar, yo no me quiero atrasar. Y yo lo cancelé. Pero a mí no me han mandado información. Es más, me dijeron, quiero pagar el mes de enero. Ah, pues por eso es que te están haciendo de ignorarte, digámoslo así, va. Porque ya vieron que pagaste el primer curso, ese, se va a enganchar otra vez. Sí, pero no es así la cosa, de verdad. Yes, dice, no me voy a cambiar de academia. No, no, Dios. No. Ah, bueno. Ah, bueno, gracias a Dios. Le va a poner mute a Roger. Ahí no le escuché. Ahí me está diciendo, oye, no, compañero. Qué mal compañero. No, pero es cierto, me están hablando de otra academia y me dijeron que si yo cotizaba y todo, que si estaba interesada en cambiarme. Y eso fue. No te cambié, Oli. No, Oli, si sigan no así, vayan. Sí lo voy a hacer porque no se va. No, I'm gonna talk to Miss Elena so she can send me the papers to me and I can send them to you.
All right, le voy a decir que me los, pedirle que me lo mande a mí y luego yo se los reenvío. Y ustedes mismos me pueden regresármelo a mí y yo se los envío a ellos y me aseguro de que los, que sí, lo confirmen de recibir. Yo sí me doy cuenta que estuvieron reservando, que ya están reservando los cupos, pero no fue por inglés corporativo, fue por alguien más. Y cuando yo pregunté, me dijeron que todavía no están enviando la documentación. Y no, así es como que todavía que, no lo van a enviar, sería hasta en enero. Pero ni siquiera la información ni nada, o sea. Pero, o sea, ahora no, pero, a mí me mandaron un mensaje de confirmación. Se iba a va, imagínate, a mí no me han mandado nada. Y me dijeron que lo confirmara, y si no lo confirmaba, pues ellos daban por hecho de que no continuaba con el curso. Exacto, a mí no me han mandado nada de eso. Es que ese es el punto. Vaya, Oli, este, si gusta, mándame. You know, see you later. Next year. No. A mí me escribió Hazel Cardona, me escribió eso. No, a mí no me ha escrito nadie, fíjate, de, en serio. Mm-hmm. No, don't worry. All right, I'm gonna talk to Miss Elena. And if you si can. No, me voy a pasar para E4CC, me hablaron. No, don't, Oli, don't worry. Send me your email to my WhatsApp. Mándame su correo por el WhatsApp. Para recordarles de que la tengan en la lista, all right, en la carnita. Oli, yes. Vas a parecer androide hablando inglés, vos de E4CC. En serio, son sí. Mis clientes. Hey, pero así hablan los que salen de ahí, lo siento mucho. No, androide, pero es que ¿cómo? Mira, es que esa ahora, bien robotizados los cabrones, bien ya todo un. No, pero es que ellos son formación para call center, ¿sabes? Son especialistas ¿sí? En formar gente para call center. Sí, eso lo sé. Por eso te estoy diciendo, o sea. Como que ya tienen todo ya pregrabado y solo te meten la SD y ahí vas. Yes. All right. No, but that's that. I don't. Pero en serio, no, no, digo nada. No me mandan nada mañana. En serio, así. No me mandan nada mañana y si me cambio. Me cambio porque no voy a estar. Yo cancelando. Se lo voy a mandar. Yo lo voy a hablar a ella personalmente. Que quede claro. Okay. No es, o sea, yo sí, yo dije, esta vez sí, porque yo dije, no me quiero atrasar, pero si ya estamos a destiempo, la empresa sale, no, yo no estoy directamente con una empresa, sino que es tercerizada, o sea, a mí me preocupa más, pues, porque no me mandan la documentación a mí. Mm-hmm. No, I understand, don't worry, I'm gonna be in charge of that tomorrow, right? Me voy a encargar personalmente de eso, para todos los demás. Guys, ¿quién más está en la misma situación que Oli? Que no le ahí está. Mandado? Joel está con la misma situación. ¿Alguien más está? No, no. ¿Qué? Yo no estoy en esa situación, Oli. No, está como José. Comentado. Estamos como José, cabal. Que se le me mandaron el humanos. Mensaje de confirmación. Yo lo contesté, obviamente, confirmando que iba a seguir. Y de una sola vez les puse el reclamo. De que la plataforma no me está funcionando. Porque incluso el último ejercicio no me acepta la última respuesta. Están malas, hijo. No te creo. Yes. I don't know acerca de eso porque sí se las mandé y no se las aceptó. So I don't know. Por what eso happened. Le digo, o sea, por eso le digo, o sea. Este es problema con la plataforma, ¿verdad? Yes. But I'm gonna send a message about it, all right? So don't worry, I'm gonna take charge personally acerca de eso mañana, all right? So no okay, se preocupen. Okay, thank you. Thank you so much. You're welcome. Don't worry. I'm gonna be in charge of that tomorrow morning. Espero que en la misma mañana se lo solucione todo. All right? So para que estén tranquilos durante el día de mañana. Okay, so besides that, guys, sorry, besides that, do you have any questions about the platform? I already sent that, Joel, to technical support. No me han respondido qué pasó, porque sí esa era la respuesta que le mandé. No sé por qué no se la aceptó, pero todavía estoy esperando a ver qué me dicen. So, please bear with me. Right? Todavía tenemos miércoles, jueves todo el día. Exacto. No hay emergencia. Yes, pero igual se tiene que solucionar. All right, what about the rest, guys? Teacher, you can have some guidance on the platform with
y exam. O sea, tengo un poquito de problema con la con un examen me hace falta de la plataforma. No sé si la instrucción está no lo entiendo. Ajá, porque, ajá, es que no le hallo, la verdad. Igual de Leti. Vamos a verle entonces. La que dice complete the quest, la que dice dónde están los nombres, Ken, Alex, Marcus y Paula. ¿Puedo compartir la pantalla, teacher, si usted quiere? Ah, la tiene ya ahí lista. ¿Y qué número es? ¿Qué número es? Es el penúltimo examen. Go ahead, please, share the screen. Vaya, vaya, comparte la pantalla, please. Y así lo vemos. Ese. Ah, no lo había visto. Sorry. All right, complete the request. Look at this message. Complete the request using the naming parentheses. Ah, allí sería, digamos, tenemos que ver el principio de la oración, right? Y ya le voy a decir por qué. Dice, el principio. For example, the test on Thursday is at 11 p.m. Y de ahí le dice que tiene que utilizar el nombre de la persona en paréntesis. ¿Cómo es que sería? For example, please tell, que eso ya está ahí. Please tell Ken. Ken, que es el nombre en paréntesis. That the test. Ah, that the test. Ahí tendría que ser is on Thursday, pero ponga that the test on Thursday is at 11, it's at 1 p.m. Entonces, prácticamente lo que tiene que hacer es repetir exactamente lo mismo. Please tell Ken, that the test, o sin el that. Con o sin el that se lo va a agarrar. Please tell Ken the test on Thursday is at 1 p.m. Ahí vuelve a repetir lo mismo del principio. Y así sería en las otras. Más o menos la misma dinámica lleva. Exacto. Solo que la única diferencia en la 2 y la 3 es que esas son preguntas. Por ejemplo, en la 2 es una pregunta. Y al principio dice, meet me after class today. Entonces, la pregunta sería, would you ask Alex to meet me after class today? Y allá arriba, it's at 1 p.m. P.M. en mayúsculas, así, exactamente así como está. ¿Te gusta prueba? Dele submit. A ver si se le agarra. Esa es otra que se queda bien. Ya se quedó un poquito congelado. Don't worry, ya le va a salir. Pero la segunda sería pretty much the same. Oh, es Ken, con N, no con M. Please tell Ken the test. Que eso ya no tendría que escribir. Tendría que empezar a escribir desde the test. Ah, sí, sí. Perdón. Solo quite please tell. No, quite please tell y solo deje Ken. Ken, eso ya está. The test on the Thursday is. Pruebe sí. Thursday is at 1 p.m. Yes, the test on Thursday is at. Oh, hay dos espacios ahí. Hay dos espacios ahí. Ahí está. Hoy sí le tendría que agarrar. Ok. Yes. Entonces, esa es la otra pregunta. La otra es: Alex, to meet me after class today. Espérate, y le pones el signo de interrogación. Alex con mayúscula. Mayúscula, yes. Capital letter. Le voy a cobrar la asesoría, señores. Le voy a pasar el número de mi cuenta para pagar el otro curso. Vaya, está bueno. Vaya, está bueno. Ahí están bellos. And he beautiful, board. Grandes problemas, grandes soluciones. Yes, Alex. To meet me. Voy a contestar las demás. Yes. All right then.
You're welcome. Yeah, 2 and 3 are questions, and the last one is the same as the first one. Y la última es la primera, es parecida a la primera. All right? Okay, then. You're welcome. No problem. All right, so what I want you to work on with today, it's in section 5.3. It's about the present continuous and the be going to. Do you remember, guys, the be going to? What is it? Vamos a poner en pizarrita acá. Give me a moment. ¿Se recuerdan el día de ayer, guys? ¿Qué fue lo que practicamos? Yes, will. Will and? Going to. Going to. Just going to, right? Yes. Be going to. I'll be going. Mm-hmm. ¿Y cuál era la diferencia entre ellas dos? Going to es casi presente y will es un futuro cercano. Yes, that is correct. And also sometimes we use be going to emphasize the action in the future, right? Generalmente enfatizamos esa acción en el futuro, all right? So, what I want you, eso fue lo que vimos el día de ayer. Right now, according to section 5.3, the information that is there is about present continuous, all right? So that will be presente continuo. This one is pretty easy, guys, all right? Ese es bastante, digamos, sencillo cuando se entiende. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el presente continuo, guys? Do you have any idea? Está sucediendo en ese momento o está en progreso. That is correct. That's it. Present continuous, it's the action happening in the moment or, yes, así dejémoslo para no complicarnos tanto. It's the action happening in the moment, right? Es la acción que está pasando en el momento. For example, right now, the action that I'm doing, it's that I'm talking, all right? ¿Qué es lo que estoy haciendo? I am talking. Right? What is the formula for present continuous? La fórmula para el presente continuo, guys. ¿Quién se la sabe? Es bien fácil. Mm-hmm. It will be the subject, right? El verbo, you know, más ing. That is correct. El verbo to be antes de eso, right? Que sería am, is, ing, plus, ahí sí, más, verb, ing verb. Uh-huh. And that's it. Y eso es todo. All right? Si, por ejemplo, lo ponemos acá, la, el ejemplo que puse allá, right? I am talking, all right? I am talking. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, okay? And that's it. Eso es todo. Es el presente continuo. You are saying the action that is happening in the moment, all right? La acción que está pasando en ese exacto momento, all right? And that's it. For example, what are you doing right now? You are listening to me talk, right? Me están escuchando a mí hablar. También le pueden agregar más información. No es necesario que se quede así la oración. For example, aquí puede ser que ustedes pongan un complemento. Este es opcional. Lo vamos a poner así en paréntesis. Right? A complement, ¿sí o no? ¿Qué tipo de complemento se le puede agregar? I am talking. A esto. Puede ser to you right now, etc. Right?
And that's it. All right? Y eso sería todo. The verb, the present continuous. Do you think this one is easy, guys? ¿Sienten que lo han comprendido? Esto está en la sección 5.3, along with present continuous and going to. You can also use going to, guys, with the present continuous. También podemos utilizar el going to con el presente continuo. All right? ¿Cómo creen que se puede utilizar? I am going to. ¿Qué? Talk. Talk. I'm going to talk, right? Mm-hmm. En este caso, como el going ya está en ING, este verbo ya no lleva ING. That's right. Because what I'm saying here, lo que estoy diciendo acá yo, es una acción que yo espero hacer en el futuro. I'm going to talk, right? ¿Se recuerdan ayer que dijimos que eran planes en el futuro? Uh-huh. Uh-huh. So that's it. Es exactamente lo mismo acá. All right. I am going to talk. ¿Quién me puede dar otro ejemplo con el going to? I am going to study English in the next year. Awesome. And that's it. The next year or in the next year. It's okay. All right. So, and that's it. All right. And here, let me, all right. We have here the noun, right? The subject, the verb to be, el verbo to be, ing verb, ¿sí? El verbo ing y el complemento. All right. En este caso, el complemento es un poquito más grande, pero está perfecto. All right. I am going to study English next year, all right? And that's it. Y eso sería todo. Going to make plans for the future, all right? Going to para hacer planes al futuro. ¿Qué quiero que hagamos ahorita, guys? La práctica que me van a hacer hoy, it's to use, no, por aquí practice. Voy a estar dibujando. Oh, guys, antes de que nos vayamos a la práctica, ¿está claro el presente continuo? Yes. For everybody? Yes. All right then. So the practice is, I want you to describe the actions, people, the actions to your partners, the actions that the people that live with you to your partners, all right? ¿Qué quiero que hagan ahorita? Miren qué es lo que está haciendo la gente que vive con ustedes, all right? Todos están en sus cosas, all right? Some people are watching TV, some of them are reading, some of them are playing video games, all right? Fíjense qué es lo que está haciendo su familia o las personas con las que viven. O pónganse a pensar, digamos, si ustedes viven solos, it's okay. You can think of, for example, what you did today. Pueden pensar lo que hicieron el día de hoy y hacer eso en presente continuo. Yeah. For example, les voy a dar un ejemplo. Ahorita la... Teacher. A quien tengo a la pareja, mi perrito. Dígame, Luis. Sorry, but okay. En esto, en el ejercicio, en la plataforma, en la que yo la acabo de escribir en el chat, esa pregunta me salió mala y la puse de mil maneras. ¿Cómo debería de ser? We have been friends. ¿De qué sección es? We have been friends over. Esa la tenemos en la sección 5.4, 5.4. Complete the invitation with the present continued. Okay. We have. In the other, en el demás están bien.
solo esa. We are having. Sorry, el be. El be se refiere al verbo to be. No había caído en la cuenta. I'm sorry. We are having friends over for a barbecue on Sunday. Porque el 5.4 siempre es del presente continuo. All right? Entonces sería, we, lo voy a escribir en el chat. We are having friends over for a barbecue on Sunday. Are having. We are having. Sería la respuesta, right? Because the verb to be for we is are. El verbo to be para we is are. Okay. Mm-hmm. So así sería. Thank you. You're welcome. All right, so that's what I want you to do, guys. Also, si no hay nadie que iba con ustedes, no hay problema. Lo que quiero que hagan, planes a futuro. ¿A qué me refiero con eso? What are your plans for the weekend? Do you celebrate Christmas? ¿Celebran Navidad o Año Nuevo? Si lo hacen, ¿cuáles son sus planes para esos días festivos, guys? So that's what I want you to share with your partners, all right? Is it clear? ¿Está clara las instrucciones? Yeah. Ese, no lo sentí muy seguro. Yes. I mean, si no quieren utilizar el presente continuo, for example, lo que dije, I am talking, I am listening, I am reading, I am sleeping, right? You can share your plans for future. If you celebrate Christmas, if you celebrate New Year's Eve, right? Do you celebrate any of those holidays, guys? ¿Celebran cualquiera de esas dos festividades? Yeah. All right. So yeah. Then I want you to share that. I want you to share those details with your partners, all right? Esos planes que tienen, all right? No al 100%, ¿no? Porque van a ser unos secretos. No, I'm just kidding. So, but I want you to share what are your plans for Christmas Eve and New Year's Eve, all right? Is it clear now? Oh, see? Yeah. All right then, okay. So in that case, let me separate you by groups real quick. Los voy a separar en grupitos. So you can practice. Let me make sure to separate you. Okay, please accept the invitation, guys. And I'm gonna go over all of the groups. Hello, Roger, Jasmine. Did you accept the invitation? Can you see the invitation? ¿Y cuál era? No le escuché ahí, sino le. Teacher. Nos copió en el del de aquí de Zoom lo que vamos a hacer. Gordo.
No, lo copié. Déjeme ver si todavía lo tengo. O en el WhatsApp le voy a mandar. Lo de la práctica, lo que quiere que hagan. Ajá, cabal. No, lo copié, pero se lo voy a poner ahorita y se lo voy a mandar a todos. Wait. Please. Thank you. Barbecue. Having. El barbecue. We are having. Friends, no sé en cuál digo que estaba. ¿Y tú le escuchaste, Carlos Lemo? ¿En cuál era el que dijo que estaba eso? Okay. No, pero ya lo voy a mandar. Dijo, ah, okay. Dijo que ya lo iba a mandar y que se lo iba a copiar a todos. Ajá, porque sí, como que uno lo está viendo y es más claro. Pero si estábamos hablando de lo que estaban haciendo las personas que conviven con nosotros, ¿verdad? Estamos hablando del presente, present continuous, ¿no? Ah, aquí está. Ahí está. Practice, share with your partners what are the actions, the people you like with. Mm-hmm. Are doing or share your plans for the holidays. Ajá. Lo que están haciendo nuestros parientes, ¿verdad? Yes. Are the actions the people you like with are doing. Or your plans for the holidays. Lo que tenemos planeado para las fiestas. That is correct. Okay. Quiero ver si está bien. My daughter is coloring her pet toffee. Ese sería lo que están haciendo. Y la de las fiestas. I'm going to at night the church. Espérame, me perdí con la clara. And share the family dinner, special dinner. Share a special dinner with the family. ¿Encontraste, Emilio? No. Aquí está mandando algo. Gracias.
Vaya con, ay, con la oración de lo que hacen las personas que conviven, tengo esa, mira. She's going to coloring her pet Toffy. Ella está coloreando, ella va a colorear a su mascota. ¿Ya tienes alguna, Carlos, Carlos Emilio, Carlos Lemos? About the actions, the people that I am leaving. No, están juntos. We are going... Share together. Share together at night. Ese es este Christmas Eve. O sea, la víspera de Navidad. Ah, ok. Ajá. O la Nochebuena, como la conocemos en español. Ok. What about you? In my case, in Christmas Eve at night, and share with my family, and travel to visit my mother-in-law, and share with my daughter and my son, and play fire game. Ay, se me olvidó cómo es que escriben las luces de cosas. Fireworks. Helmera. El firewall es el antivirus. No, pero también fireworks. Yes. Fireworks. Ah, okay. Ah, okay. And fireworks. And then at midnight, share with my family in our home, because are como diría. Bueno, nos detenemos a dar gracias a mitad de la noche. Y después seguimos hasta que amanezca. Visit the church. No, ajá. No. Only in my house. Por into algo, the house. Está. Ajá, sí, algo así. Ajá. How do you say orar, teacher? Or... Orar es pray. Pray. Ajá, ajá. Y la iglesia, como dijo, visit the church. In my case, in Christmas, I visit the house of my mother, which my Wi-Fi, my sons. What? Your Wi-Fi? My wife. Ah, your wife. My wife. my son. pan, como dice, me he olvidado. Bread. And bread. Eat bread with chicken. Which
with chicken. Panes con pollo. With chicken. And received the visit of my sister, my brother-in-law, and your babies, and listening to music. You can dance? No, no, not dance. I like listen to music. Chunchaka. No, si es que para el día los cumbiones no deben faltar. Ay, es que las navidades salvadoreñas no tienen igual a nivel del mundo. And the next year. Ajá. Vaya, teacher, ¿le toca a usted? Well, for the holidays, we dance a lot. No sé si cómo va a ser este año, but we used to do parties and dance, drink. That's it. And share. What do you drink? Water. Mojito. Mojito, like Oli. Like Oli, yes. They're good. Yes. Oh, sorry, guys. Me está hablando otro grupito. Cualquier cosa Bye, me avisan. All right? Thank you. Bye, teacher. Y de ahí, estas que nos acaba de dar. Vaya, pero aquí está la sección N, si quiere tómele nota. Ahí, Hello. Hi, teacher. Hey, me hablaron, ¿verdad? Yes. Teacher, yes. Fíjese que tenemos una duda con el going to, sino que con una parte del examen, perdone que llamamos para lo que no era, pero es okay. Que nosotros tenemos aquí con estas dos, mire, fíjate que ya aprobamos de todas formas, pero ahí están todas las que yo he probado. Y nada. Ok, déjame ver, sería, dice, B and B, we like have a barbecue on the beach. Barbecue on the beach, but it may rain. Sería, we would like to have. Pruebe así, we, porque el B, la instrucción dice la forma correcta de los verbos. Ah, sí, we would like to have a barbecue. Yo probé. But it may rain. No, yo would. Probé ese. Like, ajá, to have. Ah. Pruebe solo así, have, the verb have. A los juguetes, porque le escribe falta have también. Sí, le falta okay. Have. Te faltó la palabra have. We'll like to have. Uh-huh. We'll like to have. Bueno, es que me vinieron a dejar el café. Ah, ok. Sorry. Qué envidia. Estoy bien afligido. William, escribe. ¿Qué le pasó? Ajá. Y la última sería lo mismo. Es igual. Ajá. Ah, pues sí, eso era. I would love to travel. Would uh-huh. love to travel. Exacto. Eso era en esa onda. Y sin el espacio. Thank sin you. El espacio. Sin el espacio. Ay, le agarró con el espacio. Mira. Ok. Mira. Uh-huh. Awesome. Ok. Voy. Ya con esto ya quedé, teacher. Uh-huh. Yay. Awesome. Ya terminamos. that's cool. All right. Okay. Yeah, sometimes it's not that clear, right? A veces no es tan claro. Ajá. Uh-huh. But it's good. Me alegra de que les haya funcionado. Okay. Todos. ¿Verdad?
Ahí estábamos trabados todos, Leo. Yes, yes, yes. But it's good. Ahora que ya lo saben, de igual manera el jueves vamos a revisar el examen por si es que, okay, por si a alguien le hace falta algún puntito que no, para que tengan el 100. Uh-huh. Sí. Thank yes. you, teacher. Thank you. You're welcome. Please continue practicing. Okay, thank okay. you. You're welcome. It's okay, compañero. Entonces abramos un archivo y démosle con Toño. Okay. Parents, what are the action the people you like with are doing? Es bien chivo. Sí, suena interesante. Bastante interesante. Sí. Así es que, pero ahí estamos ya de vacaciones. Bueno, en teoría no voy a tener vacaciones porque mis compañeros, somos tres, se van. Y como yo soy la nueva, me quedo. Oh, la nueva, 11 meses, no, 10 meses tengo. De estar en Telefónica. Este año prácticamente. Sí, ya entré en febrero 14. Ah. Ahí estoy con ellos. Y me gusta, la verdad es que me gusta. Yo siempre había trabajado en ventas y ahora que estoy ya del otro lado, me gusta, fíjate, bueno, siento que es mejor. Aunque eso de trabajar con 22 personas no es nada fácil. Te voy no me imagino, me imagino que no. Si no, pregúntale a la teacher cómo es trabajar con 16 personas, teacher. Yes. No, es... No, es very, very happy. Teacher, it's easy. Stressful. Very, very easy, very easy. Yeah, once you get used to it, it's easy. Al principio no, no, no lo puedo mentir. Pero presencialmente, teacher. Yes, it's a bit hard, no lo voy a mentir. But sí. but you get used to. Por ejemplo, las mañanas le me ha tocado darle clase como 20 personas. Por lo mismo del por lo mismo de la pandemia no se puede tener mucha gente. Siempre adultos. No, por el momento estoy con jóvenes. Ajá, es que depende bueno, de la sí. edad. Depende mayores porque sí, depende no, de pero, la edad. Pero cuestan igual. Los jóvenes o gente mayor te cuesta que entiendan, porque yo tengo dos grupos. Tengo uno que tienen 15 años de trabajo en empresa y tengo el área de pymes que los cambian cada 6 meses, por ejemplo. Y son mayores, menores de 20, 20 uh-huh. y tantos años. Uh-huh. Y les repetís y a los 5 minutos te hablan y te dicen, mira, ¿cómo fue que dijiste en este producto? Y yo... que no pusiste atención y que se lo repetí como 5 veces, les hago preguntas. Un día sí me enojaron porque estábamos en una capacitación que ellos me pidieron. Uh-huh. Yo les dije, por favor pregunten, pero así pregunten, les voy a mandar la presentación antes, léanla. Uh-huh. Y empiezo a dar la presentación y empecé yo, ¿tienen consultas? No. Ok. Ustedes no tienen consultas, comienzo yo. Y yo así soy, comienzo a preguntar y a preguntarles. Entonces okay. ahí me di cuenta que no las habían visto. Entonces de repente le pregunto a alguien, Nelson, ¿qué opinas de la aplicación de mi tienda? Se llama. ¿Cómo lo ves tú en el mercado de pymes? ¿Ves que es una gran oportunidad? Y no me contestaba. Y ahí estaba el jefe de ellos. Y le digo, Romeo, con tu permiso, quiero que enciendan todos en este momento las cámaras. Los quiero ver. Y me dice una chera. No, pero es que no estamos presentables. A mí no me importa. Yo igual no estoy maquillada, pero quiero verle las caras a todos. Me encienden las cámaras ya. Entonces, así como que, por favor, enciendan sus cámaras. Y cabal, el Nelson no apareció por ningún lugar. Y unos, tengo una llamada, entonces yo le dije al supervisor, ¿sabes qué? Cuando ustedes terminen de hacer todas las llamadas y todo lo que tengan que hacer, me hablan y seguimos con la presentación. Pero si ustedes no me están poniendo atención, yo estoy perdiendo mi tiempo. Nos reprogramamos otra vez, porque para mí es una pérdida de tiempo. Sí. Y después es así como que, es que no te entendí. Y yo así como que, ¿pero qué parte no entendiste? O sea... No, y van donde el cliente, lo peor es que van donde el cliente, le explican mal, ajá. y cuando yo llego a explicarle, le digo yo, ¿quién queda mal? Vos,
porque vos sos la cara al cliente, no soy yo. Yo estoy de tu yo soy tu soporte. Yo voy a validar lo que vos le decís, pero ¿qué pasa? No le estás dando la información correcta. No coinciden las informaciones. Exacto. Entonces el cliente me habla directo a mí y le digo yo no vendo, venden ustedes. Pero sí. Yo siento que sí, que es complicado trabajar con personas. No, súper complicado. Hay gente que bueno, tuve una niña que sí, no niña, ella está vieja porque es de empresas. Mira, te voy a pedir un favor, me dijo, te voy a mandar mi listado y me sacas una cita. Y yo, ¿qué? Yo no soy tu secretaria. Le dije yo, disculpar, pero no soy secretaria de nadie. O sea, saca la cita vos y me decís cuándo querés presentaciones y de qué querés presentaciones. Pero yo no te estoy sacando citas, no tengo tiempo. Y es cierto, no tengo tiempo. Pero hay gente que te habla así. Cuando yo estaba recién, casi tenía un mes, yo le dije a mi jefe, mira, definime qué es lo que qué crees que haga, porque ahí me están, sí, porque ahí me están diciendo que les mande ofertas. Yo no mando ofertas, las mandan ellos. Yo no tengo relación con clientes, yo veo cuentas. Y me dice, mira, y si te pongo a vender, bueno, si vos querés que yo venda, dame tus cuentas porque son mis cuentas, las que yo tengo entrada. Ah, pues no. Entonces no le... Pero sí es bien complicado. Y los jóvenes no son iguales. Pero tiene carácter para eso, entonces. Ah, no, yo sí. Yo siento que carácter me hace falta porque yo también trabajé con adultos. Trabajo con niños o he trabajado con niños, pero con adultos solo una vez en centros penitenciarios. No, yo ahí sí. Ahí desarrollé un poquito de carácter para eso. Pero sí quiero. Mira, a veces pasan cosas, por ejemplo, pasó un cambio y vamos a hacer esto y esto, y me llaman y me dicen. Quisiera tener tu carácter hoy. Mira, a veces me dicen, mira, esto lleva tu nombre y apellido. No, no hice nada yo. Entonces, y es cierto, hay cosas que no las he hecho. Y hay otras cosas que sí, he hecho que otros trabajen para mí. No las hago directamente yo, sino que empiezo como... mira, necesito que hagas esto de este y esta forma, y después lo escales, pero ya, y que el otro quede como que él lo ha hecho. Ajá. Pero realmente yo sí logro lo que yo quiero, pues. Ajá. Es que eso es un juego, realmente es saber mover piezas. Yo digo que la vida es un juego de ajedrez y ganar más inteligente. Sí. Ya aprendí a no pelearme con nadie, porque si no termino amargada, termino que casi los mato. No. Pero sí, tengo un carácter bien fuerte, sí, soy bien como. No, but it's good when you're a teacher or when you do all those things, you have to have it. Bueno, el trabajo que usted tiene, bueno, ser profesor también se debe tener un carácter fuerte. De hecho, presencial se necesita más carácter, teacher. Yes. Yes. Sí, realmente. Otherwise, puede. They will not pay attention. Si no, no van a poner atención. No, sí, no hacen también, o sea, hacen que uno pierda el objetivo. Entonces, si uno no hace que el estudiante logre el objetivo, uno no logra el objetivo. Mira, sabes, a mí lo que me pone nerviosa es que, por ejemplo, me digan, hace 2 semanas tuve una presentación con un presidente de un banco, que me digan, mira, decí esto y esto y esto, y le digo yo, si vos me estás hablando. Cuando yo estoy dando una presentación, a mí me desconcentran totalmente. Entonces, no me hables, no me chatees y deja que yo siga. Si yo me equivoco, él no sabe de qué yo le estoy hablando. Vos sí. Entonces, ayúdame. Si vos sentís que el cliente no me entendió porque yo soy muy técnica, háblale vos de la parte comercial, porque eso sí lo va a entender. Entonces, cabal, yo a veces sí me tiendo a ser bien técnica. Pero sí, es así como que no me hables y siempre, siempre me pasa que me llaman, que todos quieren hablar conmigo en ese justo momento. Y me dice mi jefe, ¿sabes qué? Cuando estés en reunión conmigo, apaga el teléfono. Vaya, oí bien lo que me estás diciendo porque a veces yo estoy en reunión y vos me hablas. Y si no te contesto en uno, me hablas al personal. Un día sí estaba, no sé, se me fue la onda, que era mi jefe, me habló al celular y le dije yo, Deras, estoy en una presentación. Me habló al personal y le dije, Deras, me estás hablando, yo estoy en presentación, te doy el fijo y me marcas ahí también, le dije yo. Pero fue así, o sea, así espontáneo. Y me dice, perdona, sí es cierto, me equivoqué, y yo, sí, vea,
Y me dice mi hijo mayor, es que vos pareces más la jefe de él que tu jefe sea él. Y yo así como que no. Salió regañado el pobre. Es que me habló, pero es que me salió así de la nada. Es que de verdad yo estaba con un cliente y me desconcentro. Entonces yo así como que si querés te doy el fijo y me habla ahí. Así como. All right. Y miren, okay. De estar hablando no me había fijado. Guys, no, ya let's son go las back. 10. Yes, regresemos. Let's go back. ¿Qué pasó? Lilian, how are you? Ah, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. It's 10 already, guys. Yes. Yes. All right. Están asustando. Yes, I'm sorry. Lo asusté. I'm sorry. All right, guys. So it's been good. It's been good. I was able to go all over all of the groups, and that's amazing. I see a lot of progress. If you did conversations, or if you wrote them down, it's and if you want to share them, please do it to the WhatsApp. All right. Si hicieron algún documento o algo y quisieran compartir sus oraciones, please do it. You can send them to the WhatsApp group. All right. So all right. That's it, guys. And as I said, please believe me, you had a great improvement. You're doing pretty good. All right. So congratulations, guys. Any questions you may have, please make them. And that's okay. Por favor, háganmelas. No duden en hacerlas. And I hope to see you tomorrow, guys. Please take care and have a good night. Have a good night. Bye. Have a good night. Good night. See you bye tomorrow. Bye. Tomorrow. Good night. See you, guys. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye.